¿Se acuerda que? Comadres, y más adelante, comadres, Natalia Alcocer acaba de dar a luz una niña y la dejó el señor porque tuvo niña. Tenemos toda la información. Ahora le podemos tirar si quieren. ¿Tú quieres que de una vez? Bueno, vámonos con esa. Comadres, resulta, ¿se acuerdan que estaba con muchos problemas legales con el padre de sus hijos, Natalia Alcocer? El otro, el ex, ¿no? Exactamente, y tenía un novio del cual estaba, porque ya nació embarazada. Bueno, pues resulta que fue una princesita, y ¿cómo ven que este señor parece que la dejó porque fue niña? No. Hello, hello. Oigan. Creo que nunca había pasado por esta situación en donde el tener a un bebé de un sexo en específico, literal, te hacía, no sé, hasta tener problemas con tu suegra. Me siento culpable, pero bueno, quiero pensar que todo esto va a pasar. La verdad es que a mí no me importa que haya sido bebé. O sea, mientras haya estado sane, porque no les voy a decir, no sé, pero de verdad me está quitando el sueño. O sea, son las 3 de la mañana y como que pienso porque me hace sentir mal y porque, no sé, o sea, me siento mal yo. Que no tuve lo que todo el mundo esperaba, ya saben. Y hubo comentarios donde fue como súper despectivo. Y, ay, no sé, no puedo dormir, no puedo dormir. Le doy vueltas a la cabeza y entre el pecho y demás. No sé, es una locura. Se me está castigando porque... salió del sexo que quería la familia. Y pues bueno, Michael no me contesta, la mamá tampoco. Ay, me siento pésimo, güey, me siento pésimo. ¿Qué pedo el normalizar el tema de que no es una situación que nosotras escojamos? Ayer se fue de la casa Michael y pues bueno, hay veces que viene la suegra a ayudar y en otras pues viene a destrozar. Estuvo muy fuerte el día de ayer, muy fuerte. Yo no lo puedo creer. Yo tampoco. Estoy impactado, de verdad. No, pero no puede ser cierto. Natalia, te estamos marcando, no contestas, mi amor, sé que estás ocupadísima, imagínense, con un bebé recién nacido, una nena, pero las acusaciones son bien fuertes. Yo te recomiendo que a todas nos ha pasado cuando Natalia, tenemos... A ver, ahí está. Nati, ¿cómo estás? Estamos en vivo. ¿Podés hablar un minutito? Ay, amigo, estoy muy triste. ¿Podemos hacerlo otro día? Sí, está bien. Te queremos mucho y estamos preocupados. Ánimo, por ¿cómo ti. Está ¿cómo está la bebita? Felicidades. Bien, muy bonita aquí. Felicidades. Ánimo, mi amor, y te estamos apoyando. No podemos creer lo que comentaste. No te deprimas. No, mira, yo me da mucha tristeza porque no reconozco a Michael, pero pues bueno, quiero pensar que es porque está su mamá acá. Quiero pensar que Michael... ese papá que yo vi cuando nació la bebé, que se enamoró de su bebé, que se enloqueció con su bebé, va a regresar. Y pues bueno, hay veces que entra en la ecuación una persona externa y las cosas cambian, pero se los juro, es tan buen hombre que me da coraje. Tranquila, mi amor. O sea, quiero pensar que va a regresar. Va a ser, mi amor, también acuérdate que tú ahorita estás muy movida por las hormonas, mi vida. No, y ¿sabes qué te digo? Estoy ya bien cansada, amiga. O sea, de verdad me aventé un embarazo cabrón. Ya estoy cansada de la
de la pelea con este güey. Yo creo que mañana ya le voy a dar el perdón. Ya estoy. Todo el mundo me juzga. Azteca me quitó, me vetó. Entonces parece, ya sabes, que entre uno más que alza la voz y más quiere, o sea, güey, lo he hecho por mis hijas, o sea, no es que sea problemática, es que, o sea, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Cómo reacciono? O sea, ya estoy cansada, es como, vamos a ver hasta dónde aguanta. Ay, Nati. Nati, ahorita tú, no, mi amor, estás bien y hay un público que estamos, y también nosotros estamos detrás de ti, respaldando. Aguanta, ahorita nada más concéntrate en tu bebé y date la oportunidad de que también lo escuches. Está él también, como tú dices, escuchando a su mamá, pero tienen un milagro juntos, que es tu bebé, mi amor. Ahorita nada más ubícate en eso y trata de conciliar, o sea, con él. Ya, sí, o sea, no sé cuándo me dejo de ver, no sé. Es bien cansado y bien pesado porque no he podido ni siquiera tener posparto desde los 10 días que parí, estaba metida en los MPs, pruebas psicológicas, seguir luchando con esto, con este señor. Él ha estado ahí ha estado ahí al pie del cañón conmigo, mis hijas las aman, o sea, yo sé que él ama a las niñas y que... No entiendo. Una cosa a la vez. Porque todo mundo es como juzgar y señalar, y sí, que tengo tres hijos de no sé quién, que soy una problemática, que, o sea, cuando soy más, ¿me entiendes? O sea, soy una mujer que está luchando por algo, soy una mujer que está sacando adelante a sus hijas. No le pido un peso a este güey para nada. Estábamos felices, o sea, te lo juro, entré al quirófano y me sentí tan bendecida y tan extasiada, o sea, que dije, qué bendición, güey, o sea, qué chingón, qué padre lo que estoy a punto de vivir, y amo a este hombre, y mis hijas están bien, y voy a tener trabajo, y tengo gente que me quiere, y gente que me apoya, o sea, sentí tanto éxtasis, y es como la vida otra vez, ya sabes, como, no, cabrona, no puedes ser feliz y volverme a jalar y volverme a tirar. Entonces, ay, como dices, o sea, las hormonas, el posparto, me la paso trabajando, o sea, ayer estaba en el centro, bajo, ya estoy manejando, Michael también se la pasa trabajando, es como todo mundo está enfocado en, y nadie se voltea y dice, güey, qué bien lo hace esta mujer, no mames, o sea, se chinga por sus hijas. Nosotros lo vemos. Constante. Nosotros lo vemos, mi amor, lo reconocemos. Ahorita, para todo, día a la vez, y ahorita dedícate a tu bebé, mi amor. Yo sé que están las niñas y que tienes que salir al paso, y más con esta situación legal que tienes encima. Pero mira, si no trabajo, ¿cómo comen? Claro, y encima que nadie ve. Te vetan de Azteca. O sea, si no trabajamos Michael y yo, ¿cómo comen? Claro. Hay que trabajar. O sea, y no es por llorona ni por hacerme la víctima, porque me encanta. Y si no hay chamba en TV Azteca, puta, ahorita ya me puse a hacer disfraces para niños y ya estoy que con la botica. Pero ¿y por qué te vetaron? ¿Por qué te vetaron? Si tú funcionas, ¿por qué te vetan? Pues no sé, de repente fue como que mandaron un comunicado que no podía entrar. Hubo ahí unas situaciones que inventaron, que yo fui, que le grité a Adrián y que grité en tercer piso cuando nunca fue así. La verdad es que yo estoy agradecidísima con TV Azteca porque, güey, me cambiaron la vida. O sea, ellos me dieron la oportunidad de tener lo que tengo ahorita. O sea, me dieron la llave. No sé si es por el tema de Sandra Smester, que yo, perdón, yo no puedo dejar de ser, o sea, no ser agradecida con una mujer que me... Que te ayudó. Que me dio la oportunidad. O sea, yo estaba refundida en mi casa sin saber qué iba a hacer. Y ella creyó en mí, así como también Limón creyó en mí. Y, claro. Y TV Azteca creyó en mí. Pero además... Entonces, por eso me duele. O sea, estuve ahí, les di todo, yo quería trabajar. Y en lugar de que sea como un... Güey, ahorita es cuando más lo necesita Natalia, le está echando ganas, no manches, está peleando, es como, uy, es que es problemática, uy, es que tiene problemas legales, uy, es que no. Pero funciona, el público te sigue y captas el interés del público, que es lo que necesita una televisora, rating, entonces también le da rating. Deja tú eso, amigo,
soy entregada, soy una chava que llega puntual, que, o sea, si yo te dijera lo que yo le invertí, a ver, no canto, pero pues doy show, creo que tengo talento, o sea, ya ahorita me duele porque la gente es como, ¿y esto qué hace? O sea, güey, yo llevo que regresé al medio dos años que yo pisé Survivor, que Azteca me dio la oportunidad. 2 años y ve todo lo que he hecho. Claro. Correcto. Estoy ahí, ya sabes, y como que era cuando necesitaba que ellos me dijeran como, órale, Nats, vas, aquí estamos para ti. Exactamente. Órale, fui a hacer mi casting para Venga la Alegría, oye, y que Masterchef y no sé qué, y de repente fue como se voltearon. Y no, es que tú viniste y tú hablaste mal y grita. No, es por el cambio de gerencia. Me acerqué con los talentos. Ana, la de talento, y le pregunté y le dije, oye, ¿qué me falló para entrar a Venga? Porque siempre hay que preguntar para ser mejor, para quedar en el próximo proyecto. Uh-huh. Y fue una reacción así, pum. Entonces, ya sabes, es como doloroso el ya, suéltame, vida, porque estás a punto de reventarme. Estás no, tranquila, a punto de estrenarme Nati. Como chayote. Tranquila, Nati. Lo único, déjanos saber cómo va la cosa. No entren en situaciones caóticas. Necesitas paz. Pero mira, también vamos a ayudarte, Nati. ¿Qué te parece si ahorita nos dejas saber dónde podemos comprar estos disfraces que dices que ahora estás haciendo? Porque creo que aquí en Chisme No Like tenemos muchas comadres que podemos también apoyar de esa Correcto. Manera. ¿Dónde lo podemos gracias, ubicar? Gracias. Van a estar en Open Studio, en un estudio de una amiga. Hicimos unas fotos y yo les hice a las niñas porque las colas de sirenas que tenían se quedaron. Ah, mira, ahora que se pone de moda. Ya las tiró. Oh. Y entonces me pidieron que les hiciera unas colas de sirena y pues yo aquí en el posparto me puse a cortar, a coser. Y les tomamos unas fotos y les encantó a las fotógrafas y les encantó a las mamás que me siguen. Entonces fue como, no, Nats, oye, es que tienes... Yo soy diseñadora de modas de mi primera carrera. Uh-huh. Y tienes un talentazo, ponte a ver el siguiente set de qué va a ser y quieren colas de sirenas y... O sea, entonces sí. Así fue como se dio. ¿Nos da la dirección del salón después? No, pero tengo una idea, para que sea más fácil, Natalia. Ahorita las comadritas que están escuchando, esto es una madre que está luchando recién parida, manteniendo a sus hijas con un problema legal de una persona que tiene mucho dinero y que la amenazó, que le iba a echar a todos los políticos que conoce. ¿Qué les parece si entramos a su Instagram? Y tú ahorita en el Instagram fija la historia de dónde podemos, o sea, haz un gráfico donde pueden comprar, llamar, website, como las se puedan contactar contigo. Y después nos da la dirección porque mucha gente no tiene Instagram y puede ir al salón ahí en Oye, si la ponemos en nuestra página web. Bueno, mándanos la dirección y te vamos a ayudar. Mira, y también damos... Yo sé que soy como muchas mujeres que le echan ganas, que no podemos ni siquiera darnos el lujo de ponernos tristes porque pues, no existe tiempo. Tu hija necesita tu alegría, no tu tristeza. Así que aunque sea, hazlo por ella. Mira, y ahorita vamos a hacer lo siguiente también. Acabamos de tener nuestra página web que está rediseñada. Te vamos a poner ahí el anuncio también en nuestra página web. Vayan a Chisme No Like. A partir de que termine el programa por la tarde, ya va a estar para que ustedes también a sus hijas, a sus sobrinas, un regalo, una colita de sirena hecha con las manitas de esta madre mexicana. ¿Qué les parece? No, gracias, Nati. Gracias por atendernos. Yo creo que te hizo bien hablar, desahogarte un poco y saber que no estás sola, ¿ok? No te aísles. Gracias, de verdad los quiero. Siempre han estado ahí apoyándome y escuchándome. Y ya es muy cansado, muy cansado. O sea, de verdad. Ánimo, mi amor. La gente ve y es como, le encanta. No me encanta, güey. O sea, es horrible tener que tener este problema legal y tener que estar luchando y tener que sacar y decir, porque si no, no pasa nada en mi país. Entonces, así es. Bueno, él quiere que te desgastes. Él quiere agotarte, por eso te estás agotada, porque es lo que él quiere, tu ex, ¿me entiendes? Entonces, tené mucho cuidado y no le des el gusto. Promesa. Dale, okay, beso. Los quiero, muchas gracias. Beso. Besos, Nati. Besos a la bebé. ¿Cómo se llama, Ana? Nati. ¿Qué? La bebé. Tu hija.
Ah, ya, pronto se los daré. Ah, okay, dale, va, dale, va, tómate tu tiempo. Yo también a mi perro no le he puesto nombre. Te mando un beso, Nati. Besos, mi amor. Amigos, gracias. Bye. Bye, mi vida preciosa. Bueno, Natalia Alcocer, si no entendiste mucho, la pareja actual, uh-huh, el padre y la niña, tienen la niña, el chico entra en crisis y algo pasó que él se fue y no aparece. Y ella está muy afligida. Imagínate una mujer que acaba de parir, las hormonas como están, la ansiedad. No, lo que pasó. Tiene una guerra judicial, viene agotada, sin trabajo, la vetan en... A ver, el veto de Azteca es por Sandra y por el cambio de gerencia. Señores, no castiguen a los talentos por el cambio de gerencia. Yo no tengo la culpa que a nosotros, Sandra nos creyó en nosotros, y porque Sandra se va a otro canal, nos tienen que destruir. Eso es infantil, Adrián. Adrián, eso ya no se usa más. Destruir lo que hizo el otro presidente, ya no se hace, no lo hacen ni los presidentes de acá, de un país. Si un ministro, si alguien está funcionando, déjalo. Y te voy a decir una cosa, Adrián, con todo respeto. Los proyectos que llevaste a la pantalla, como el show de Luz Helena y el de este, ¿cómo se llama? El no, de Regil nadie Regil, habla. No te está yendo bien. O sea, una lástima porque no va, Azteca gente venía bien. Nueva. Ahí están los ratings y las ventas. ¿Eh? Entonces agarraste parejo, digo, a nosotros también lo primero que hicieron es nos pusieron de patitas en la calle cuando terminó nuestro contrato. Pero, querido, inventa. Hay que crear, hay que traer gente, cosas diferentes, pero bueno. Bueno, esperemos que vuelva Michael y la Alcocer pobre esté contenta y feliz. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compártete! Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24/7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucaraches informantes.